estamos aquí activos como siempre, mi gente. Esto es Guille TV, activo como siempre. Hoy estamos con un jovencito aquí, miren, miren aquí como está un jovencito aquí en el semáforo de la San Vicente, aquí en la Puerto Rico. Miren, como ustedes pueden ver, este jovencito no tiene brazo. Miren, este jovencito nació así. Él nos va a explicar un poco de su situación económica, mi gente, para ver quién lo puede ayudar. Una mano amiga, porque en verdad, miren la situación de él. Ustedes están viendo la situación de él, las condiciones que él tiene, para que ustedes vean que hay mucha gente que nos quejamos por cualquier cosita y vaina, nos quejamos. Y miren, este jovencito nació sin brazos, mi gente. Pero antes de empezar la entrevista, vamos a pedirle que se suscriban al canal, le den like, comenten y compartan el video. Vamos a hacerle un par de preguntas a él, a ver cómo él, o sea, su experiencia y su trayectoria en la calle y cómo la gente lo trae, cómo se maneja, cómo se busca el sustento de cada día. Vamos a ver, cuéntame, menor. Yo en verdad la gente a mí me trata bien. Yo como con los pies, a mí me bañan, me ponen ropa. ¿Sabes? Mi papá se murió, que Dios lo tenga en gloria. Mi mamá está viva. Yo vivo ahí en Sabana, por ahí por el Barrio Nuevo. ¿Tú eres de Sabana? Ajá. ¿Y cómo tú llegas aquí? ¿Eh? ¿Cómo tú llegas aquí? Con ellos, ese tío mío. Ok, dime, y cuéntame, tú naciste sin brazo, ¿verdad? ¿Cómo? De nacimiento. Como yo veo, ¿qué es esto aquí? Este era el brazo que venía saliendo y o sea, eso es un dedo que se te formó ahí. Se me formó un dedo, sí. Gente, mire, como ustedes pueden ver, el brazo no nació y solamente se le formó un dedo de este lado, ¿entiendes? Y de este lado, ¿no te salió nada? Nada. Ah, te veo como una ceñita ahí. Ahí, ¿verdad? Miren, mi gente, él nació así. Y cuéntame, ¿tú no has recibido ninguna ayuda? No. ¿Verdad, no? ¿Y cómo tú vives? Aparte de que tu mamá te baña y esa, ¿tu madre te baña? Sí. ¿Pero tú vives con tu madre? No, ahora mismo no, pero yo voy allá para que me bañe. Yo vivo con el amigo mío. ¿Y cómo te ven las personas en el barrio? No, la gente me trata bien, la gente me quiere mucho allá, me defienden. ¿Sabes? Me cuidan allá, me quieren mucho, no quieren maldad conmigo ni nada. No recibe ningún bullying de ningún otro menor como tú. No. ¿Cuántos años tú tienes? 19. 19 años. Ah, no, ya tú no eres un menor ya. ¿Y cómo tú te buscas el sustento el sustento tuyo? Yo joseando en la calle, haciendo mi diligencia, porque usted sabe que hay que hacer la diligencia, nunca hay que detenerse. Si me detengo, entonces me voy a quedar así detenido, frisado. ¿Qué tipo de diligencia tú haces? Yo, José, lo mío, usted sabe que hay que hacer la diligencia porque nunca me detengo. Pero ¿cómo? El José tuyo, ¿qué es? Para que la gente sepa. Yo le pido a ellos que me regalen algo y si no tienen, bueno, que Dios le bendiga, varón. Pero la persona te regalan, ¿verdad? Sí. No todo el mundo, pero yo sé que alguien te regala. Sí, no todo, pero alguien me da lo mío. ¿Tú siempre estás aquí en este semáforo? Ajá. Este es el semáforo de la San Vicente con Puerto Rico, mi gente. Ya te saben, cualquier ayuda que quieran aportar para él, pueden venir aquí. Si no, al final de la entrevista le vamos a dejar el número de teléfono a él, el número de teléfono de él ahí, los contactos para que lo puedan contactar si desean darle una ayudita, porque en verdad ustedes están mirando sus situaciones, cómo es. Y, o sea, que él hay que ayudarlo. Todo el que pueda aportar con algo, le vamos a dejar el número ahí. O si no, pueden venir aquí a la San Vicente con Puerto Rico. Este semáforo que él está aquí. Sígueme contando, menor, de tu día a día. Yo en verdad, yo le he pasado bien en el mundo. Yo le he parado tranquilo. Nunca he hecho dique malo coro. Dique ven, que voy a vender a fulano a nadie. Yo soy un chamaquito que soy sano y serio. ¿Tú me entiendes? ¿Te sientes conforme con Dios por tus brazos? Claro, yo me siento conforme con Dios porque nadie sabe, si me hubieran mandado los dos brazos, yo hubiera estado muerto, preso o algo, que Dios me libre de eso. Esa es la vuelta, está positivo tú. Y tú no puedes estudiar, ¿o sí? Yo me quedé en quinto. Ah, o sea que tú estudiabas. Yo estudiaba y me quedé en quinto. ¿Y aprendiste algo? No, yo no sé leer.
Por el, yo sé leer, por el no tanto, tú me entiendes, entre mente así. Escribir, no puede escribir con los pies ni nada de eso. No. Tu madre que te baña, me dijiste. Sí. Mi mamá me baña y si tiene que ponerme ropa, me la pone. Ok. ¿Y la persona con quien tú vives? La persona con quien tú vives. Con él. Ellos te apoyan entonces. Ajá. ¿Y qué tiempo tú tienes? O sea, tú siempre has vivido de esto, de pedirle a la gente en los semáforos. Sí. De ese que yo viví. O sea, siempre, todo el... Siempre en la vida. No recibió ni una ayudita de nadie. Nadie dijo, ven, vamos a ayudarte con esto para tu casa y nada de eso. Zona 5 nada más fue a mi casa, de mi mamá. Me entrevistan allá. Usted sabe, yo salí en zona 5 y vaya. ¿Cómo que tú te llamas? ¿Cómo dijiste? Emmanuel. Emmanuel. Sígueme contando, Manuel, yo creo que la gente sepa más de ti, de tu día a día, cómo tú te manejas siempre en la calle, si tú siempre estás solamente en los semáforos y esas, etcétera, y cosas así. No, porque a mí no me gusta también una cosa de los semáforos. A mí me gustaría también ser artista o algo. ¿Usted me entiende? Claro, ser artista. Pero tú te manejas con la música también, tú cantas. Claro. ¿Y qué tú cantas? A mí me gusta cantar, pero si tú me pones una pista, yo brego. No, pero tú puedes improvisar un poco ahí para que la gente vea tu talento. ¿Tú tienes talento en la música? Claro. Rapéale un chingo, ¿qué es lo que te gusta a ti? El dembow, el rap, hip hop. Oye, ¿tú eres romántico? No, oye, ellos hay panas que te traicionan por el dinero, por ello no le paro, soy un chamaquito fiel, soy amigo del amigo, si tú me das la mano nunca te la muerdo, soy amigo del amigo, si tú me das la mano nunca te la muerdo. Ya, ¿y esa música tú la tienes en la mente o alguien te la escribe? No, yo a veces yo pongo una gente que me escribe o algo, un amiguito mío. Hermano, ¿y tú nunca has intentado hacerla? ¿Qué tú puedes hacer? O sea, que no, tú no tienes tu mano. ¿Qué es lo más que tú puedes hacer con los pies? Yo como, yo sin salto una aguja. ¿Con los pies tú salto una aguja? Sí. Sé colorear también un cuaderno, pero no sé escribir. Tú puedes escribir con los pies, pero no sabes escribir. Tu nombre, tú no sabes escribir. Mi nombre, sí. ¿Lo escribes con los pies? Ajá. Pero tú te traes un lápiz aquí, un lapicero, y tú escribes tu nombre. Ajá. O sea que tú sabes. Claro. Tú sabes poco de letra, ¿verdad? Sí, poco de letra. Yo sé cantar, pero no, me sé poco letra. ¿Tú me entiendes? Y aparte de esa canción que tú tienes, de eso que tú me cantaste ahí, ¿tú tienes alguna otra música? No, yo tengo pares, pero en verdad yo necesito una gente o algo que me haga un canal de YouTube para eso. Mi gente, ya ustedes saben, mi gente, mira, estamos aquí, este menor tiene talento en la música también. Usted ve, no tiene brazos, pero tiene talento, mi gente. Tiene talento en la música, si aparece alguien de esos artistas pegados o un productor, Leo RD. Que me ayuden este chamaquito, porque este chamaquito en verdad lo necesita. ¿Y con quién te gustaría a ti grabar? Algún día, tú lo has grabado, ¿con quién te gustaría grabar? Con Rochi. ¿Y por qué Rochi? Con Rochi, Kio, si no con Chocoleiro. Chocoleiro, el menor ese de Paquitín, de los Minas. Ese chamaquito es durísimo. Rochi, ya estoy escuchando. Paquitín, ¿qué tú dices? Paquitín, sí, el menor de Chocoleiro. Paquitín, el muchacho de Chocoleiro. Ya ustedes saben, artista, vamos a ayudar a este menor, que este menor la aprende, de verdad. Tírale un versito ahí para que ellos lo escuchen, heavy. Para que ellos te escuchen y vean que tiene talento de verdad, que tú la aprendes. Tírale uno, no tenga vergüenza, para que el público te vea. Oye, baja para mi bloque para que vea que es lo que es turbulencia. Aquí las menores andan durísimo entregando la popora. Baja para mi bloque para que tú veas que lo que calentón en mi bloque, las menores andan durísimo entregando la popola. Ya lo, pero un pero el menor la prende, el menor la pone también. Venga, tú tienes tu talento y toda la vaina, que no tenga brazo, pero tienes esos talentos y tienes tu pie bueno, ¿verdad?
Claro, yo tengo mi talento, yo también me saco un par de letras, pero en un sitio yo solo, que me pongan la pista, hay una gente, que me pongan lo mío ahí, ¿tú me entiendes? ¿Y tu madre? ¿Cómo te trata tu madre? ¿Tú me dices que tu madre te baña y esas cosas? Claro, ella me trata bien, yo la trato a ella bien también, ¿tú me entiendes? Porque la madre es más sagrado que hay en el mundo. La madre no se le puede faltar ni nada. La madre es lo más sagrado. La madre, cuando te parió allí cogiendo lucha, tú no puedes venir y que hablarle mal por vaina. Porque esa es la madre sagrada. ¿Y por qué tú no vives con tu madre? ¿Eh? ¿Por qué tú no vives con tu madre? Ahora mismo no, porque en verdad, para donde ella vive, ella hay unos par de chamaquitos ahí que están enemigos míos. ¿Enemigo tuyo? ¿Y por qué? No, eso es por vaina de músico, algo así, de improvisadera. ¿Y por eso tiene enemigos? ¿Por la música? No, pero no enemigo a muerte, porque no me gusta hablar con ellos. Ni me gusta mucho ese coro por ahí. ¿Te hacen bullying o esa cosa? Claro. ¿Qué te dicen ellos? Dije que yo no corro, que si yo qué, que soy un palomo. ¿Cómo que tú eres un palomo? Y tú eres un tigre. Y tú te buscas tu cuarto. Y me busco más que ellos. Me busca más que ellos, ¿verdad? Mil veces. Y no tiene brazos. ¿Y si tú tuvieras tus dos brazos, Nadie sabe, dime tú. Dios es grande, Dios. No, que tú te buscas más que ellos y no tiene brazos. ¿Y si tuvieras los dos brazos? Fueron un éxito. Ya. Yeah. ¿Tú te sientes bien así? ¿Te sientes conforme con Dios? Yo me siento bien, le doy gracias a Dios por todo. Necesita que tu madre te bañe y todas esas cosas. ¿Eh? ¿Qué más te hace tu madre? Ella me baña, también me peina. Lo único es que no me recorta porque voy a la peluquería. ¿Ella te hace todo? Claro, todo me hace ella. Tú me dijiste que tu padre murió, ¿tú eres huérfano de padre? Soy huérfano de padre, que Dios lo tenga en gloria. Mi papá se llama Paredes García. ¿Hace mucho que él murió? Hace como un año y pico. ¿Un año y pico? Un año. ¿Cómo tú te llevabas con él? Yo me llevaba bien, cada vez que salía me salía a buscar. Por eso Dios sabe de eso. No, pero tú te sientes bien, te sientes conforme con Dios, ¿verdad? Con Dios yo me siento bien. Con Dios, tanto Dios ahí, yo me siento bien. ¿Y los muchachos, los allá, ven para acá? Gente, ¿tú vives con él? Sí. Ya. Cuéntame, ¿cómo se tratan ustedes? ¿Cómo ustedes me tratan al muchacho? Como dos hermanos. Tenemos 9 años, tú sabes, siendo panita. Y en verdad, él es mío. A mí me falta una pierna. Eso fue un clavo. Yo pisé. Y como a él le faltan los dos brazos, nos hemos hecho como dos hermanos, mi hermano. ¿Cómo fue que tú perdiste la pierna? Un clavo que pisé y no me puse lente tánica. Yo lo he bañado a él y todo. Y no me da vergüenza nada ni nada de él. Si tengo que limpiarlo, si va al baño, yo lo hago porque... Hoy por mí, mañana por ti. ¿Qué tiempo ustedes tienen siendo amigos? Como 9 años. ¿9 años? ¿Ustedes se conocieron dónde? En Sabana, en los semáforos. ¿Tú eres de Sabana también? Sí, yo vendo bolones en los semáforos para buscarme mi cuarto también a veces. Eso fue un clavo. ¿Qué es eso? Un clavo y no me puse lente tánica. Pero le doy gracias a Dios que así yo he hecho mi vida y no me detengo. ¿A qué te dedicas? Aparte, tú nomás te dedicas a los semáforos. A vender bolones, men. Ah, que tú me dices, que vende bolones, vaya. Chocolate. Yo era suapero, yo sé hacer suape, pero no tengo los recursos para poner una fábrica, ¿ves? Y me he dedicado a vender bolones. Ah, tú necesitas tu ayudita también, igual que él. Sí, manito. Claro, porque uno lo que se quiere es superar, ¿me entiendes? En verdad, a uno no le gustaría tener un semáforo. Dice que porque a uno le falta una pierna, él los dos brazos, nosotros sabemos trabajar. Ustedes saben trabajar, ¿verdad? Manito. Pero este muchacho aquí no puede hacer muchas cosas sin los brazos. No puede él, ¿no? En verdad, a él necesita una ayuda. Él, en verdad. Sí, pero tú por lo menos tienes tus dos brazos, ¿entiendes? Yo me defiendo con mis dos brazos. Claro, usted defiende. Y que aunque me falte una pierna, yo meto mano. Los dos brazos de él los tengo yo y el pie mío lo tiene él. Él me ayuda a mí, yo lo ayudo a él. Los brazos de él son los tuyos. Yo, porque yo le puse esa franela ahorita y fue con mi brazo. Esa bermuda la pongo, lo baño. Los brazos de él los tengo yo y el pie mío lo tiene él. Porque él me ha ayudado bastante a mí, así como tú lo ves. ¿Ustedes viven juntos entonces? Juntos, manito.
ustedes se conocieron en ese barrio. ¿Y cómo ustedes hicieron esa conexión, que llegaron a vivir juntos y todo eso? Oh, yo un día lo vi en Sabana y él estaba sucio así, estando chiquito. Yo le dije, ven acá, menor, ¿por qué tú andas así? Él me dijo, no. Yo le dije, ven, vamos para mi casa para bañarte. Él estaba sucio. Y él me dijo, ¿para tu casa? Yo le dije, sí. Y él quiso quedarse allá, después el papá iba y lo buscaba y se lo llevaba. Y me decía, no, que no quiero que ese muchacho esté, tú sabes, en la avenida. Porque no quiero que me le pase algo, Azulito, pero está contigo, yo sé. Pero el papá de él murió y él... ¿O sea que tú conocías al papá? Sí, claro. Era bien amigo mío, Paredes. ¿Y qué tiempo que tú tienes sin la pierna? Yo. 5 años. 5 años. O sea que cuando tú lo conociste a él, tú tenías tus dos piernas normal. No. Sí. ¿Tú tienes 9 años? Estaba cojo de la pierna porque yo... No la tenía todavía, no tenía... Pero ya no me servía. Así mismo, manito. ¿Y qué era que tenía ese clavo? Picó cangrina con tétamo. Tuvieron que imputarme en el Darío. Porque si no me hubieran imputado, la cangrina iba a subir hacia arriba. No, te iba a morir. Me muero. ¿Y antes de tú perdías la pierna, ¿a qué te dedicabas? Yo era panadero. ¿Ah, tú eras panadero? Hacía pan, sí. Trabajé muchos años en la panadería Tupán en Villamella, muchos años. Pero fue la cabeza que la gente te ve. Muchos años. ¿Tú tienes vergüenza? No, eso no es nada. No es nada, dale para adelante. Pues tú necesitas tu ayudita también. Sí. Tú lo que eres un ociador. Yo tengo una casita, manito, que se me está cayendo. Yeah. Pero yo quisiera una mano amiga, que en verdad está de zinc, que me den una manito amiga, está de zinc, manito. Y yo no aspiro de que quebló nada de eso, está de zinc. Bien, una vainita bien. Gente, ya ustedes están viendo este caballero aquí, enfócamelo bien a él. Miren, él necesita también su ayuda. Mire, él josea porque es un luchador, un joseador. No hace lo mal hecho, nunca ha hecho lo mal hecho. Lo dele trabajar. Y se encuentra en el semáforo. Ahora mismo estamos en el mismo semáforo aquí donde está el menor, que es en la San Vicente con Puerto Rico. Aquí, miren, cualquier ayuda, dele para acá, que él lo necesita también. Porque no puede hacer mucho. Él hace, pero no puede hacer mucho. Sígueme contando. Sígueme tu día a día. Oye, ¿cómo te va aquí en el semáforo? ¿Cómo tú te buscas? O sea, la picada. Sí, yo vendiendo bolones me ha conseguido hasta 700 en un día. Así, los días que están un chin mejor me han conseguido 1,000 pesos. ¿Ves? Y así. Pero le doy gracias a Dios que no tengo que hacerlo mal hecho. Que algo. Hay gente que me han regalado algo por mi forma de ser, que me han dicho: mira, a ti te falta una pierna y tú no pides ni anda haciendo lo mal hecho, y me han regalado algo con mucho amor. Ya, ¿y tú siempre? ¿Ustedes están aquí diario? Hay días que... De aquí tenemos distintos semáforos. San Isidro. Ah, ustedes varían los semáforos. Ah, pero paramos más aquí ahora que en San Isidro o en Sabana. Ya, tú me dices a mí que el menor es como tu hijo, como quien... Oh, manito. Chacho, mira. Tú lo bañas, hay que bañarlo, lo limpias, hay que limpiarlo. Claro, él lo sabe, él está al lado mío, él sabe que nunca... No, yo nunca me he atrancado. Yo nunca me he atrancado para limpiarlo a él. Si él va al baño, yo tengo que limpiarlo. Yo lo baño. Yo esta mañana lo bañé a él y le cambié su ropa. Me gusta que él ande limpio, porque a pesar de que le faltan los brazos, se le hace incómodo. Dice, mierda, pero si él me tiene al lado a mí, yo nunca me voy a trancar para ayudarlo. ¿Ustedes siempre están juntos? Ajá. Siempre. Me dijiste que son de Sabana Perdida. Ajá. Me dijiste que tú no tienes celular. No. Bueno, yo creo que dejarle un número ahí para que la persona, cualquier apoyo que quieran, dejen el número. ¿Cuál es tu número, hermano? Dáselo a él para que él se lo diga. Ya que tú no quieres salir en la cámara, dáselo a él para que él lo diga. ¿Tú no te lo sabes el número? 829-261-2. 2390. Mi gente, ya ustedes saben, ese número ahí, cualquier ayuda, pueden tirar a ese número, mi gente, que lo recibimos como sea. Puede ser lo que sea, mi gente, pero en verdad lo necesitan. Miren el jovencito aquí como está sin brazo, miren. Cualquier ayudita, ya ustedes saben, mi gente. Y para adelante con Dios, estuvimos aquí activos siempre, ya ustedes saben. Guille TV a la vuelta. Suscríbanse, denle like a la entrevista y para adelante.